Contamos que en la época del ferrocarril a Punta Arenas había un pueblo muy próspero llamado Concepción. Pero de él hoy solo quedan ruinas, pues el tren no volvió a pasar. Esta noche visitaremos este lugar de una manera muy diferente. Bueno, y hace unos meses les habíamos presentado a don Arsenio y su novedoso invento, el bicicarril, y precisamente nos vamos a ir en este transporte hasta un lugar que pocas personas conocen, ¿verdad, don Arsenio? Es cierto, para llegar a Concepción, solo a pie o por este medio de transporte, es toda una aventura llegar ahí. Vamos a ver cómo nos va, porque en realidad estamos con el invierno y la vía no se sabe en qué estado va a estar, pero Dios primero todo salga bien. O sea, hay que prepararse para cualquier cosa. Es correcto, para lo que sea. Don Arsenio construyó su bicicarril a inicios de este 2015. Se tardó un mes en darle forma a su idea. Es amante de los trenes y por eso esta es la mejor manera de recorrer estos antiguos caminos. Nos dirigimos a lo que fue el antiguo pueblo de Concepción, lo que nos tomará unos 40 minutos. Debemos recorrer cerca de 5 kilómetros. Claro que el tiempo podría extenderse mientras don Arsenio atiende algunos obstáculos en la vía, producto de los aguaceros de los últimos días. La idea es disfrutar la aventura, y el bicicarril es perfecto para eso. Después de algunos contratiempos en la vía, finalmente nos acercamos a Concepción. Arsenio, y por fin llegamos a la estación de Concepción y al pueblo de Concepción. ¿Qué fue lo que pasó con este lugar? En realidad era un pueblo, había bastantes habitantes, había una escuela. Concepción pertenece al distrito de Hacienda Vieja, del cantón de Orotina. Es el último caserío. Inclusive, a metros atrás es la unión del, o el límite entre los cantones de Atenas y Orotina. ¿Y qué fue lo que pasó con el pueblo? Terminó el tren y se tuvo que ir toda la gente. Aquí murió totalmente Concepción. ¿Es que no tiene otro acceso, me decía usted? Solamente este, es el único. El único acceso para Concepción es la línea férrea. Entonces, ¿nos vamos a conocer más de Concepción o al menos lo que queda de él? Por lo menos para ver algo de la estructura de la estación y donde estaban las casas de los habitantes de Concepción. Hace 20 años, vivían cerca de 300 personas en Concepción. Su trabajo dependía del tren que pasaba hacia Punta Arenas y regresaba a San José. Y que hacía su parada justamente aquí, en la estación. Y para nuestra sorpresa, no estamos solos. Una cuadrilla de trabajadores da mantenimiento a la línea y entre ellos encontramos más recuerdos de aquel pueblo. Aquí esto era un pueblo bastante numeroso. Lo que pasa es que ya con la cerrada del ferrocarril el 30 de junio de 1995, ya y la gente tuvo que ir buscando, emigrando para otros lugares. Y entonces ya y la que es ahora mi señora, se fueron y alquilaron una casa ahí cerca de la casa mía y ahí nos conocimos y
En Orotina, a Orotina, se fue la mayor parte del pueblo. Barrio Jesús, Lotes Colombari de Orotina. ¿Y qué pasó con las propiedades que tenían aquí? Ya, y la mayoría todavía las tienen acá, lo que pasa que ya es más difícil para poder llegar acá, tendrían que venir a pie o buscarse tal vez otros medios, así como este que andan ustedes hoy. De aquellas antiguas viviendas, hoy encontramos las bases y algunos muros entre la montaña. Pero esta casa nos sorprende. Dicen que perteneció a la última persona en salir del pueblo. José María Castro. Sí, ese señor tenía más de 70 años y no quería salir de... Inclusive venía, parece, de Quebradas a aquí a Concepción con un bordón, pero no quería irse. Fue el último que salió, pero tuvo que salir. No le quedó otra cosa. Seguimos recorriendo este antiguo pueblo llamado Concepción, donde lo que abunda es agua. Lleva décadas brotando de esa gruta, que albergó la imagen de la Virgen de la Concepción, patrona de aquel pueblo. Parece que una familia la recogió, porque estaba en el lugar donde se encontraba, estaba sin protección. Y entonces, para que no se perdiera del todo, una familia lo recogió. Había una tradición religiosa, incluso, los meses de diciembre. El 8 de diciembre, el padre de Orotina venía a este lugar y hacía una misa. Con ¿Y los esa pobres. Agua que sale de la gruta? Sale de la montaña, propiamente, sí. Eso fue desde inicios del ferrocarril, o en el tiempo de ferrocarril que construyeron esta toma de agua. El tren abandonó Concepción. Pero no por eso deja de recibir visitas. Se trata de un lugar hermoso que, entre ruinas, conserva la calidez de aquellos que alguna vez le habitaron.